Bueno, pues una vez que ya el primer equipo está lanzado, el filial, el tercera, también lleva ya su camino. Hoy toca presentar, para mí, quizá y para mí, para todos nosotros, una de las partes más importantes de este proyecto, ¿no? Como es la cantera. Para eso me acompañan los dos coordinadores, Pineda a mi derecha y Juanma aquí a mi izquierda. Y bueno, pues como he dicho antes, la pieza fundamental, ¿no? En el que cuando hicimos la fusión tanto el San José como el Extremadura, creíamos y seguimos creyendo que una cantera fuerte e intentar profesionalizarla creo que es el futuro de este club, ¿no? Para ello, pues por lo que decía, que cada día se intenta profesionalizar más y sobre todo para eso los monitores decidimos que todos tengan titulación y al que no lo tenía, sobre todo darle una ayuda o ayudarle para que lo consiguiera. La temporada se terminó con 25 equipos, distintas categorías. Todos los equipos que están en la máxima categoría del fútbol extremeño, excepto el cadete, bueno, que ahí no pudimos. Y deciros también, bueno, que este año se hace un seguro de vida a cada niño, ¿vale? Hemos firmado una póliza con Catalana Occidente. El niño está cubierto, no él, está cubierto en caso de que fallecimiento o invalidez permanente de algún padre, Dios no lo quiera, pues el niño tendría ya su cuota pagada hasta el final de su etapa juvenil. Una de las particularidades es esa. El juvenil nacional ya también empieza mañana. Ahora daremos presentación a sus entrenadores. Y por lo que a mí respecta ahora mismo ya, pues pasarle la palabra a los entrenadores que os digan fecha de inicio y luego ya, pues si queréis, preguntáis cosas. Deciros un inciso, no, iba a adelantaros el patrocinador de la cantera de este año, pero estamos entre dos empresas y aún no se ha cerrado. Por eso no lo decía, aunque lo quería comunicar, pero no hemos cerrado todavía. Va a ser entre dos, pero de aquí, de nuestra localidad, pero no se ha podido concretar. Bueno, pues añadiendo un poquito más a lo que ha comentado aquí Domingo, añadir que el plazo de inscripción se abrió el día 17 de julio. Ya llevamos una semana con las inscripciones. Este año, como novedad, ha dicho él que se incluye un seguro de vida para los niños. La cuota anual es la misma que de la temporada pasada, con la peculiaridad de que tienen un coste de 20 euros la renovación de la matrícula y 20 euros en pago mensuales cada mes durante 10 meses. El jugador antiguo y el jugador nuevo tienen un coste de una matrícula de 40 euros más 10 pagos fraccionados de 20 euros cada mes. ¿Vale? Añadir que las categorías, el juvenil nacional empieza mañana, como bien ha dicho Domingo. Luego el juvenil B arranca el día 3 de agosto a las 7 de la tarde. Los cadetes infantiles lo harán respectivamente 7 y 8 de agosto en horario de mañana. Alevines y benjamines comenzarán la pretemporada 27 y 28 de agosto. Y por último, los prebenjamines y los zagalines comenzarán en categoría de fútbol 5 en pista, comenzarán en la semana del 4 de septiembre y 11 respectivamente. Las inscripciones están aquí en el estadio. ¿Vale? En un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9. Hace 2 años se presentó este proyecto, 2 años ya son 3, porque esta es la tercera temporada. Desde el primer día tuvimos esa inquietud, éramos muy sensibles, éramos conscientes de que profesionalizar una cantera, más en una región como Extremadura, es muy complicado, parece hasta una quimera. Estamos luchando en ello, nuestra lucha es diaria. En los clubes como estos necesitamos la ayuda de todos, no necesitamos solo la ayuda de los más formados. Es fundamental la implicación emocional de las personas que están dentro del proyecto. Quiero recordar aquí a una figura que para mí ha sido un emblema este año, que ha sido Fernando. Fernando, como sabéis, falleció en donde tenía que fallecer. Todos, si eligiéramos, pues él en ese caso seguramente le hubiéramos dicho, oye, ¿dónde quieres fallecer? ¿Dónde quieres morir? Falleció dirigiendo unos chavales. Para mí ha sido un emblema, símbolo de esa implicación, de esa constancia que desea cualquier persona. Cuando tienes un grupo de trabajo, esas personas son dignas de valorar. Siempre hay que hacer mención como reflejo de lo que queremos todos, independientemente, insisto, de la formación. La formación es fundamental, imprescindible. Te anima, te motiva, te hace sentirte más válido, te hace capacitarte para los retos que conlleva el estar delante de niños y del reto que conllevan este siglo XXI los padres, ¿no? Que también sabéis que soy bastante sensible ante ese tema.
padres que tienen toda la razón a la hora de exigir, porque están abonando una cuota, pero que sí es verdad que en algunos casos la implicación es fundamental, su implicación es necesaria, pero es verdad que esa sobreimplicación también tenemos que reconducirlas como coordinadores del club, y en eso también tenemos bastante que decir este año. Dar respuesta a todos estos retos significa estar formado, y tengo la suerte de tener a Juanma aquí a mi lado. Fue la casualidad o el azar lo que nos juntó el año pasado con la famosa simbiosis esta de San José de Extremadura. San José no existe, pero si existe, siempre va a existir. Y hemos crecido, pero es verdad que el hecho de que haber crecido tan rápido, en muchos casos, si hay que hacer autocrítica, no hemos podido atacar tantos frentes como se dan en un año entero, una temporada, ¿no? Producto de ello es que nosotros el año pasado, si no lo sabéis, llevábamos tres equipos cada uno de los coordinadores. Recordad también la figura aquí de Ruiz, que también empezó el proyecto y no pudo continuar, por desgracia. Y nuestra intención este año es precisamente matizar eso, es decir, nosotros no podemos atacar tantos campos, no podemos estar en todos los sitios. Tenemos que, como cualquier organigrama de cualquier empresa, tenemos que concretar lo que vamos a hacer. En la faceta que me corresponde, evidentemente la parte metodológica y de formación y de ayuda y de guía a los entrenadores, no de dirigir, sino un poco más guía y ayuda, que me vean como una persona que estoy para aportar, es fundamental, creo. Ahí tengo que convencer, y eso es difícil muchas veces. Y la faceta de Juanma, que es el obrero, es el que hace que funcione, es el que está en la trasmoya, en el teatro. Ya sabéis lo importante que son los que están atrás para que la actuación surja, ¿no? Y en esto él tiene un papel fundamental, también en la organización de horarios, materiales, todo lo que es el día a día. No se le escapa ni un detalle, y gracias a él, pues yo creo que funciona esto, gran parte de culpa. Domingo, pues, como yo le decía, está en una situación incómoda, porque él tiene un papel muy importante en el club. Como sabía, es vicepresidente, pero tiene que atender al tercera, atender al juvenil. Muchas veces también tantas facetas le llevan, pues, a no poder abarcar. Ahí sí es verdad que necesita un poco de ayuda, y su labor es fundamental, pero necesita un poquito más de ayuda por parte de todos, no solo por parte del club, sino nosotros los que estamos en la parte de abajo. Todo esto, en resumidas cuentas, ser mejor cada día, trabajar día a día y esperar el nuevo reto que significa esta temporada 2017-2018, que la cogemos con toda la fuerza del mundo. ¿Acuerdo a qué te refieres? ¿Acuerdo un poco las condiciones que tenéis en las condiciones deportivas después del desembarco de los inversores? Acuerdo, te refieres a las conversaciones que hemos tenido, ¿no?, con el club. Bueno, sí, evidentemente cuando uno se pone en la mesa a negociar condiciones, pone sus partes, la otra parte pone la suya, y lo suyo es llegar a un consenso. No se trata de ser autoritario en ese sentido, o esto o nada, no, eso nunca. Eso evidentemente nunca va a ser, pero es verdad que hemos llegado, creo, a buen puerto. Esperemos que sea fructífero en el día de mañana. ¿En algún momento pensasteis que todos estos cambios pudieran afectar o pusieran a alguien por encima o que prefirieran a otros? A mí no me preocupaba a mí, yo, sinceramente. Yo ya he dado muchos tumbos en la vida profesional, he hecho de todo. Mañana cojo y voy rienda suelta. Yo nunca he hablado de ADN, yo soy profesional de esto, me considero profesional, sigo formándome, soy súper... estoy súper motivado en el proyecto en sí, pero como si tuviera que irme a otro sitio. Entonces, si yo no estoy, que estará otro que lo haga mejor, pero no, me veo más que sustituible, sinceramente. Lo que sí, que tenga la tranquilidad del club, que el que está aquí delante de los medios de comunicación, que tampoco es, aunque parezca que sí, no me resulta muy cómodo, lo da todo siempre donde esté. Sea en un equipo de regional, como también entreno, como con niños zagalines, como con niños infantiles, me da igual, porque tengo la suerte, después de muchos años, de hacer lo que me gusta. Y eso, vosotros que sois periodistas y seguramente de cuna, que os habéis sentido periodistas desde pequeño, os sentís súper gratificados llegando a casa. Aunque es verdad que te sentirías sentirte más valorado. Esta sociedad no valora mucho nuestra labor en algunas ocasiones. Y para esta labor es que estamos formados. ¿Hay alguien por encima de vosotros, con un director de la delantera? ¿Vosotros sois los coordinadores y sois lo más alto? Evidentemente nosotros dependemos, está subordinado al club, o sea, a todas las decisiones que tenemos que tomar tienen que estar consensuadas y habladas con el club, evidentemente. ¿Cuánto podemos abarcar? ¿Cuánto podemos atacar? Más que esa pregunta. Es verdad que te planteas objetivos. El año pasado llegamos a 350, 360 al final, creo. 360 creo que fueron. Pero el objetivo puede ser 400, pero yo me planteo más esa pregunta. Nosotros ahora mismo estamos teniendo, por lo menos en la figura mía, claro, él está abarcando otros temas fundamentales, insisto en eso. Pero yo estoy teniendo entrevistas personales con cada uno de los entrenadores. ¿Para qué? Para sacar conclusiones. Tú tienes una visión de la cosa muy sui generis, más teniendo en cuenta ese matiz de entrenar a tres equipos. Ya he dejado de ver bastantes cosas. Yo no tengo grabaciones todavía, no soy el Villarreal. Yo no estoy grabando día a día los entrenamientos y no tengo tiempo tampoco para visualizarlo. Con lo cual se me escapan muchos datos. ¿Dónde puedo extraer datos? Aunque sea con una metodología un poco no científica, es opiniones de los técnicos, opiniones de los padres. Sacar conclusiones ahora de cara a mejorar, que no sea simplemente sensaciones mías.
Hemos buscado, estamos captando, la captación es fundamental, estamos captando más personas, más técnicos que estén cualificados, que puedan abarcar esos retos. Y los objetivos, yo respeto a cada cantera, ¿no? Hay canteras que son súper agresivas en la captación de niños, nuevos talentos, desde muy pequeños además, o sea, desde pequeños son súper sensibles a la captación. Yo, mi impronta, o no sé si estaré equivocado, pero yo creo que la captación nuestra tiene que ser muy agresiva con los técnicos. Porque en una cantera como esta, sí es verdad que tenemos un club en segunda B y tenemos un club en tercera, ahora mismo recordad que llevamos 2 años de vida. Y si queremos correr mucho más de lo que podemos, resulta que no vamos a poder abarcar a los retos. Yo creo que la mejor forma de atacar esos retos es teniendo gente formada delante de los niños. Tarde o temprano llegarán los niños y los niños cada vez estarán más satisfechos si nosotros atendemos mejor sus necesidades. Esa es mi idea de cómo tiene que funcionar esta cantera. Equivocado o no, para eso están otras personas para también opinar. De todas maneras, la estructura, habláis de 2 años, pero viene de mucho atrás, viene de muchos años atrás, uh-huh. Porque al final esto no deja de ser. Exacto. Estoy de acuerdo. Un recorrido. Y digo esto porque se hablaba, lo viene a explicar de forma difícil, de crear una academia de élite, de crear. ¿Puedo hablar? Yo no he dicho nunca de eso. Ese es otro evidentemente todas las aportaciones que se han querido dar y demás, luego está el contexto, la realidad del contexto. Vamos a dar una rueda de prensa y cuando presentemos tienen que salir luces de neón aquí en la sede, resulta que cuando llegas a la sede dices, pues si es que esto está sede, menos mal que se ha retocado ahora y el club refleja inquietudes en el tema estético, pero hace poco era imposible, ¿no? Vamos a mejorar. Vamos a ir paso a paso, evidentemente. Y hay que saber, cuando tú trabajas, el contexto. Igual que cuando coges un equipo de fútbol, tienes que saber los futbolistas que tienes delante. Y sacar el máximo rendimiento de lo que tienes delante. Entonces, eso no es un proceso. Y más en cantera, insisto en eso. En cantera, a lo mejor en el mundo de la empresa sí se necesitan resultados más a corto plazo. Pero en la cantera, el que plantea resultados a corto plazo está equivocado. Y lo digo con letras mayúsculas. Porque los resultados en cantera se tienen que encontrar a medio y largo plazo. Compromiso. Seguridad. El mejor aval para alcanzar tus metas. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco vinculado a su tierra. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura.